solcito a las 10, sí, más el solcito lindo, más la primavera, sí, se me antoja que venga por ahí, viste, tu bien, brother, tu mejor amigo, tu, ajá, hermano del alma, ajá, tu hermana del alma. Y vino. Lo más es como Beetlejuice, sí, la pensaste tres, sí, veces que apareció. ¿Viste cómo son esas cosas que vos le decís a alguien? Che, ¿por dónde andás? Estoy en la puerta de tu casa. Bajo, ya está, y acá, bueno, está, Camilita Boronaba. Bienvenida. Gracias. Bajo, directa, Neptuno, ¿todo bien? Bien. ¿Vale el universo? Sí, creo que está mejor que acá. Claro, está muy bonito, sí, está lindo, está. Sí, ahora que descubre, bueno, planetas y esas cosas, se está poniendo bueno el universo. ¿Cómo están las cosas por no sé, por dónde vas? El mundo, afuera de la capital federal. Sí. ¿Va dando vueltas? Bueno, porque yo les cuento a las chicas. Contale a ella. Y a la gente, que, ajá, nadie sabe. Tu modus, vamos a hacer una charla interna. Hacemos casa. Gracias, o sea, también. No, de nada, chicas, hola. Bueno, porque ella ya hizo radio. Claro. Sí, ella sabe modos, cosas, sí. No, sé que del otro lado hay gente que no entiende nada. No, no. Yo hace un rato que me fui de la capital federal en un colectivo, en un 608 muy hermoso, y viajo por el país. Está muy lindo todo afuera. Hay más tierra, hay más árboles, arbolito, hay hermoso. Sí. Es cierto eso, ¿no? Lo de los árboles y el aire. Oh, sí. Y menos ansiedad, me imagino, también, ¿no? Las capitales concentran grandes dosis de... Sí, de ir rápido para todos, ajá, lados, sí. Sí, bueno, igual en otras ciudades como que las limitan, ¿no? Claro, ¿no? Claro, es una cuestión de ciudad. Eso. Cami, sí, estuvo hace mucho tiempo acá en la ciudad, antes de irse, tuvo un lugar que sigue existiendo, yo sé que sigue existiendo, pero yo me acuerdo que compramos al principio de todo, ella consiguió un galpón, un gran galpón, lleno de mugre, mucha mugre, y conseguimos una disparadora hidrolavadora para tratar... Sí, sí, linda experiencia. No se usó tanto. Manejar una hidrolavadora, qué lindo. Pero no, hay que poner el galpón divino y arma un espacio precioso que se llamó Arcoira. Ahí pasó, por ahí pasaron, decía recién, Época Sativa, Las Polleras Pantalón. Las Cumbia Cool no vinieron, pero son parte de la familia también. Claro, las Cumbia Cool andaban por ahí. ¿Ahora qué pasa con...? Ahora se llama Teatro Mandril. Teatro Mandril. Es un espacio de Humberto Primo y Jujuy, que el año que viene cumple 10 años. Wow, así ya, que ya 10 años, Feli, la nena tiene 8. No me lo digas. Porque también cuando viene gente de tu pasado... Se te salen las otras. Se te salen los molares. Bueno, igual ustedes se conocieron, digo, para los que nos están escuchando, desde muy, muy, muy pequeños, que fue así como... Bueno, 15, sí. Bueno, 14, 16. Sí. Gran frase de Camila cuando la conocí, cuando yo empezaba ya como a tener una relación como más... viste, fluida con ella, porque había empezado ya... ¿Para qué programa? O sea, se conocieron, sí, para laburar. O sea, laburando, sí. Y nos llevábamos bien en el, sí, laburo, primer año yo que había pasado de México acá, y entonces le dije, viste, uno, los hombres a veces pecamos de precocidad, viste, más en la preadolescencia, todo un poco. Entonces le dije, che, gracias, porque es difícil para mí de este país y me gusta que, viste, que seas mi amiga. Sí. Y Cami... Con toda su ternura, que la característica, se dio vuelta y me dijo, dije, no somos amigos, somos compañeros de trabajo. ¡No! A ver si te ubicas, trabajamos en el mismo lugar. ¿Cómo te quedó el ojo? Se preguntó. A lo que por dentro dije, ya vas a ver. Ya te vas a hacer amiga mía, ya me vas a querer. Y así fue. Ella fue a México también. Conocía toda la banda de allá y sabe perfectamente lo que es este clima calidito, rico, sacarse una cerveza que en realidad sería ya, sácate las chelas. Estuvo paseando por ahí, por el DF, con el Miguelito, con Fefe, con todos sus amigos míos, que todos saben esto. Familia. Cuando suena un poquito algo surfero, cuando se pone algo así rico, cuando vas a estar las duchas libres, el mundo de las duchas libres. A mí me da bronca porque no me gusta la cerveza. Y lo siento eso cuando me dicen todo esto que está diciendo Feli, pero no me gusta. Yo bajón. Yo también lo siento. Sí. ¿No hay algo que lo suple, digamos? Porque también esto es lindo, el estado que te va llevando, ¿no? Es que no vamos a hacer apología de la gente borracha, pero bueno. No, el chiste es emborracharse rápido. No, lentamente. Es irla pateando. No, porque teniendo un amigo mexicano que tiene, como Felipe Colombo, que tiene padres que le expenden, tienen la delicadeza de expenderle mezcal cada vez que se le acaba, bien. También está bien, ¿no? ¿No? ¿Mezcal tampoco? No. No, yo nada. Mira. No, nada, ¿no?
No, la, no, la alegría es la fiesta de la vida por dentro, ¿no? Sí, eso se dedicó a hacer mucho tiempo. A cuidar a los amigos, a mis amigos, a muchos de ellos. Que, ¿viste? Qué grandes. Ante el nerviosismo de una chica nueva no, en el grupo que igual, llegaba. Sí, igual sí me he tomado ahí los tequilas, me he emborrachado como una de las primeras veces. Ah, sí. Ha sido en México porque no podía decir que no, pero fuerte. Sí, no me la banqué, no me la banqué, nada más. Bueno, pero da poquito. Se hace, es toda una cultura que va de año, año tras año. ¿A qué edad empezaste, Felipe, vos? Mirá, yo ni me acuerdo. Como el fin de semana pasado. Con los chupetes cuando te dolían los dientes. Chupete y lo hacemos gente gira para adormecer un poco las encías, es verdad, y ahí te adormece un poco. Sin embargo, la arena estaba de boca en boca, la gente loca de la ilusión. En el ring luchaban... Blue Demon y el Bulldog, la canción de los luchadores, porque la lucha libre también siempre ha estado muy presente en el imaginario mexicano. Y esta música, ¿cómo se dice? ¿Madera? ¿Mitira? ¿Macera? ¿Mitiga? Cuando comes algo y lo bebes con algo. Maridaje. Marida. Ay, siempre sabes todas las palabras, Anka. Exacto, sí. Sí, sabes siempre sí, todas las palabras. Bueno, genial. ¿Ves? Genial. Era todo. Siempre sabe qué decir. Siempre está a tiempo y sabe decir lo bonito. Así que les traje a Señor Bikini, una banda surfera. Señor Bikini. Señor Bikini. Señor Bikini. Señor Bikini me botea. Me olvidé el Señor Bikini. Se me cayó. Bueno, mientras lo levanta, saquen las chelas. ¿Este señor? Sí, ¿quién es? Aquí Santo, adelante. Santo. ¿Qué Santo? Aún sigue su cabaret. Enterado, afuera. No, adentro de su caballo. Sí. Este señor Bikini, sáquense las chelas, es el tema. Y rindemos que vino la Cami a visitar a la radio, a la familia. Y estamos muy honrados de que la primavera haya traído esta bellísima amistad a nosotros. Gracias, Cami, por gracias. Charlar. Te quiero.